Producción. Si todavía comenzamos, o, ponemos, o, o si no, podemos ir más suma otra vez, no sé. Eh, ya, de, sí, ya hay bastante gente conectada, así que yo digo que quizás esperamos un minuto o dos minutos. Eh, sí. Soledad te presenta y comenzamos. Muy bien. Nos, salud, nos saludan desde muchos países, como pueden ver en el chat. Sí. Desde Bogotá, Cusco, México, La Paz, Bolivia, El Salvador, Barranquilla. Yo no puedo ver el chat. ¿o es ah, no, sí, sí veo el chat. Sí, veo el chat. sí. Así que da, da el tiempo todavía como para otra vez la reina de la noche en, tiempo, en ritmo de mambo. No, ya comenzamos. Sí, claro que sí, pongamos. A ver, pongámoslo otra vez y luego comenzamos. Sí. Eso, eso. But this time as a mumble. <laughs> siguen saludándonos de Venezuela, Cuernavaca Cusco Cusco, bien México Bogotá, Chile. Chile ok de Tunja, Colombia sí, también un viejo amigo de Colima sí bueno, eh, voy, a, voy a introducir a Harald. Este, es realmente un lujo para. Ahí está. ¿Ah? Ahí va. Bueno, es realmente un lujo para el cibercoloquio recibir a Harald Helfcott. Eh, Harald es un reconocido matemático peruano que trabaja en el área de teoría de números. Él recibió su doctorado de la Universidad de Princeton en el año 2003 y actualmente tiene la, la posición de Alexander Paul Humboldt Professor en la Universidad de Göttingen. Eh, también tiene una posición de investigador DR2 de en el Sistema Nacional de Investigación francés y típicamente trabaja en, en París 6 y este, Harald ha obtenido numerosos y prestigiosos premios por su investigación. Este, no voy a mencionar todos los premios, pero solamente voy a decir que en el año 2013 probó la conjetura débil de Bill de que es un problema que llevaba 200, 250 años sin ser resuelto, así que bueno, es realmente un lujo tener a Harald, y además Harald que él siempre organiza cursos y escuelas de verano y en Latinoamérica, y, y bueno, y se preocupa mucho por el desarrollo de la matemática en Latinoamérica, así que es genial que, que pueda estar con nosotros y, y dar una charla. Bueno, muchísimas gracias por la línea de introducción, Sofía, y gracias a Ima Zumac por la cortina musical. Eh, ya comencemos con la matemática. Eh, bueno, voy a hablar de los grafos expansores, voy a definir todo y um, voy a dar algunos ejemplos o mencionarlos, y sobre todo quiero mencionar su conexión con la teoría de números. Tanto cómo utilizar la teoría de números para crear grafos expansores como al revés. ¿Qué aplicaciones hay de los grafos expansores en la teoría de números? Antes de nada, ¿qué cosa es un grafo? Es un pequeño repaso. La mayor parte de ustedes ya han visto los grafos. Un grafo es simplemente cuando. Bueno, es como cuando se dice vectores. Primero uno dibuja flechitas, pero a la hora de definirlos no se pone muy formal y corbata, y los define de manera abstracta. Un grafo, así intuitivamente, es cuando uno tiene un montón de... Un, eh, uno tiene vértices, es decir, puntos, y uno los une mediante eh, aristas, es decir, rayitas, ¿no? Entonces, en, es el caso de un grafo no conexo, porque uno no puede ir de aquí hasta acá, uno puede ir de acá a acá, y uno puede seguir este camino. Pero si ya añado, digamos, una arista, no sé, aquí ya es un grafo conexo. Formalmente, un grafo es, eh, está dado por un grafo gamma, está dado por un par, V y E. V es un conjunto de vértices y E es un conjunto de aristas. Um, puede ser, si se trata de un grafo eh, con orientación, sería, E sería un conjunto de pares ordenados de elementos de, 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 del conjunto de vértices. Y si se trata de un grafo sin dirección como este, que es lo que vamos a hacer hoy, hoy, ¿por qué no? Se trataría de lo mismo, pero son pares no ordenados, son pares de, de elementos, son, es, es un conjunto de conjuntos V, W, donde V y W son dos elementos distintos de V. ¿no? Y está claro cuál es la conexión entre lo informal y lo formal. ¿no? V sería el conjunto de, de vértices, de puntos, y yo identifico a una arista, o una rayita, con los puntos que conecta. ¿no? Eh, no, una arista aquí, de, digamos, B1 a B2, la representaría como el conjunto B1, B2. Entonces, esa es la conexión entre la definición intuitiva y la definición formal. Ya. Yeah. Pero ustedes pueden pensar siempre en términos de la definición intuitiva. A menos que no esté claro, en cuyo caso debe ser una definición formal. Um, yeah. Voy a hablar mucho de la frontera, o voy a basar un concepto importante en la frontera de un conjunto. ¿Qué quiero decir con la frontera? Que otra vez es útil tener una definición intuitiva. Eh, es el conjunto de elementos de S. S es un conjunto de vértices, ¿no? Esto es un subconjunto de V y su frontera sería el conjunto de elementos de V tales que eh, existe un W que no está perdón, elementos de S es que existe un W que no está en S y que está conectado por una arista no con doble ya, eso es formalmente, intuitivamente. Si yo tengo un conjunto así de vértices, la frontera sería los puntos que están conectados al exterior. Entonces, esto está dentro de la frontera del conjunto. Es un poquito parecido, ¿verdad? Se podría definir en términos de lo que se conoce como frontera en la topología. Aquí igual, si yo tengo mi, um, digamos, eh, que este es mi conjunto de vértices, su frontera sería que este punto no está en la frontera porque está conectado solo a B1, que está dentro de mi conjunto, pero eh, esos dos puntos sí estarían en la frontera. Entonces puede ser no tan aparente cuando yo dibujo porque puede, Esto parece que está en la frontera, pero ¿cómo dibuja el grafo? Pero ¿cómo dibuja el grafo no importa? Le importa una, lo que importa son las propiedades del grafo. No, estos están conectados a cosas afuera de eso y no están en la, en la frontera. Un grafo conexo eh, es un grafo en el cual siempre hay un camino entre dos vértices. Por eso añadí unos, unas aristas para hacer que este grafo fuera conexo. cuales quiera ya yeah. eh, y ahora un ejercicio para pensarlo ahora o llevarse a la casa es que eh, gamma es conexo eh, sí solo sí no existe eh, un s que no sea vacío ni todo el conjunto con frontera nula. Es decir, si, si el grafo es conexo, no habrá tal conjunto y eh, si, si el grafo no es conexo, tiene que haber tal conjunto. Eh, otro concepto básico es el de la distancia en un grafo. Eh, la distancia es la longitud. Ya, yo defino, otra vez, no se fíen tanto por el dibujito. Así como en la geometría lo que uno dibuja es para explicar nomás. El concepto ideal está en otra parte. Eh, yo voy a definir la, la longitud de cualquier arista como 1. Todas las aristas tienen longitud 1. Y la distancia en un grafo sería la longitud de eh, un camino mínimo, es decir, de longitud mínima. entre V y W. Entonces, entre V y W, ¿alguien me dice cuál es la longitud, cuál es la distancia entre V y W acá? ¿Alguien me dice? ¿No se puede? Ah, es por chat, que no puede ser directo. Bueno, les sigo para no demorar. Este, estamos, uh, bueno, uh, recibiendo respuestas. Algunas personas dicen que dos, otras dicen que tres. A ver, ¿cómo sería dos de W, díganme? ¿no? Porque yo no lo veo. El W es este, es que no, no, no. Seguramente lo leyeron. Pensaron que el W es. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería dos? Sí, es tres. Mm. No, por lo menos no he visto ningún camino de longitud 2, no, no hay. Mientras que hay este camino y otros también de longitud 3, hay, hay tres caminos de longitud 3, no importa cuántos haya, pero to, de todas maneras la distancia entre v y w es 3. Ya. Ahora que tenemos eso, esas definiciones, podemos ir a ver qué cosa es un grafo expansor. Hay dos definiciones, una geométrica si se quiere, o combinatoria. Y otra espectral. La geometría es más intuitiva al principio. La espectral es un poco más potente. Es más fácil probar algunos resultados. Pero al final son básicamente equivalentes. Cualitativamente son equivalentes. Les digo, perdonen por arruinarles el suspenso. Um, ah, disculpa, Harald. Ah, sí. Tengo una pregunta de Francisco Gallardo. Si el sí. grafo no es conexo, ¿cómo se define la decisión entre dos puntos que no están conectados? Sí, ya, sería infinita. Vamos a trabajar con, con grafos conectos. Muy buena pregunta. Eh, ya, entonces un grafo dado por un par VE es un épsilon expansor para un épsilon mayor que será dado en el sentido geométrico. Si para todo eh, S en V, y voy a tener que poner una pequeña condición: eh, el S no, tiene, no debe ser vacío, y yo ver otra condición más que les pongo después. Para todo eh, co conjunto de, de vértices S, eh, la frontera de S va a tener tamaño, y por barritas aquí quiero decir no valor absoluto, sino el número de elementos en un conjunto. Bueno, va a tener el, el número de elementos en la frontera va a ser por lo menos epsilon por el número de vértices en S. Es decir, la frontera de todo conjunto es bastante grande, es una proporción positiva fija. Epsilon del número de elementos para, para todo conjunto de ese de vértices. Y yo tengo que poner una condición adicional porque, ¿qué pasa si ese es todos los vértices? y si ese sube, entonces la frontera va a ser nula, no puede ser, no, 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 no habría tal cosa como un epsilon expansor. Entonces, ese no puede ser todo el conjunto de vértices, lo mismo. No, no tendría mucho sentido quejarse si uno toma S como el conjunto de todos los vértices menos un punto, porque entonces eh, también nuevamente la frontera va a ser pequeña, va a ser solamente los puntos conectados con ese punto solitario que se quedó fuera de ese. Entonces voy a poner mi condición que ese sea no más de la mitad de los puntos de V. Esas son las dos condiciones. Bueno, si, para todo, entonces, para todo, si para todo conjunto S no vacío de vértices que incluya no más de la mitad de los vértices, la frontera es por lo menos epsilon por el tamaño del conjunto, entonces decimos que el grafo es un epsilon expansor. Eh, ¿Cuáles son algunas de las propiedades de un expansor? Una propiedad muy bonita es que el diámetro va a tener que ser pequeño. ¿Qué cosa es el diámetro de un grafo? Eh, el diámetro de un grafo será eh, el máximo para todo B y W B en, en, en V, será, digamos, distintos, el máximo de la distancia. Corresponde un poco a la intuición geométrica de lo que es un diámetro. En un círculo, un diámetro es la distancia entre los antípodas, la distancia máxima que puede haber entre dos puntos dentro del disco, ¿no? Um, y aquí, entonces el diámetro sería. De, eh, eh, claro, sería 4 en el caso de este grafo, porque no, no es 3, porque hay otro punto, W', v, v v', tal que la distancia entre V y W' es 4, y esa es la distancia más grande que puede haber. Y me da ganas de dar un ejemplo en términos de la distancia en una ciudad, pero tendría que ser tópico, tendría que referirme a a Lima o a otra ciudad en particular, eh, no estaría bien. Pero es, es, los puntos más distantes, en, en, el, el, eh, no en no en lo euclidiano en este caso, sino en la distancia en el grafo. ¿no? Los puntos en la ciudad tal vez es que toma una, la, el tiempo máximo de ir de un lugar al otro. Ya, es bonito cuando el diámetro de un grafo no es tan grande. Hay grafos con un diámetro muy grande uno tiene puede tener el diámetro de un grafo cíclico así este tiene un diámetro enorme Lima también tiene un diámetro enorme eh, pero es bonito cuando un diámetro con el diámetro de un grafo es pequeño en relación al número de vértices es algo útil y es algo bueno de saber bueno cuando uno lo sabe eh, y en un expansor lo que uno tiene es que el diámetro del expansor siempre está acotado por una constante Puede escribir OD para omitir la constante. Eh, por, eh, ¿Cuál sería lo mejor posible? No se puede. Si el, si el grado. Bueno, voy a definir el grado de un vértice primero para dar un poco de contexto. El grado de un, de un vértice. La definición en verdad está dada por su nombre alternativo. Alguna gente prefiere hablar de la valencia de un vértice, como en la química. No, la valencia del carbono es 4, la valencia del. Hidrógeno es uno, es simplemente el número de rayitas que sale de cada vértice. Eso es lo que es un grado, es el número de aristas que contienen B. No, y eh, si el grado para, para un... Eh, un grafo donde el grado está acotado, que es el caso más interesante, en verdad, en, en muchos contextos, el diámetro no puede ser menor que el logaritmo del número de vértices en base del grado, si es un constante. No, simplemente por, porque las cosas no pueden crecer de manera más rápidamente que exponencial. ¿no? Si el grado es de, uno puede llegar de un punto dado a D, otros puntos, y luego, 3 en este caso, y luego quizás a 3 más o a 2 más, el grado es en verdad, wow, aquí sería el grado 4. Entonces, la cosa puede crecer de manera exponencial, pero no más rápido que exponencial. Entonces, el, de hecho, que el diámetro va a ser por lo menos logaritmo de v. ¿Sí? Pero en el caso de un expansor, eh, es básicamente eso. Ah, bueno, hay que dividirlo por epsilon, obviamente, que si el epsilon es muy pequeño, el expansor no es un expansor tan bueno. Las más grandes y si el epsilon mejor es el expansor. Pero lo que uno tiene en un expansor es que el diámetro es, es tan pequeño como podría ser, ¿eh? hasta una constante que depende de Y. ¿no? Y la prueba es otra vez, un ejercicio, que no lo vamos a hacer aquí, pero que es más, un poquitito más difícil, pero no es, no es cruel. Uno lo puede hacer. ¿no? Simplemente hay que iterar pista esta definición para diferentes conjuntos S. Ya. Eh, ahora veamos la definición espectral. Ya, vamos a considerar funciones, y esto va a ser un poco más sofisticado, un poquito más tipo de la definición que uno le cae encima, pero ve, ve, veremos después que tiene mucho sentido. Vamos a considerar funciones que van, eh, funciones cualqui, cualquiera, cualesquiera, que van del conjunto de vértices de los complejos. Eh, en general, un operador lineal, una así llamado operador lineal es una función lineal de un espacio de funciones. Aral, un espacio eh, de funciones. Sí, disculpa. Perdón, sí. es sí. que sí, sí, sí. Hay alguien que te quiere hacer una pregunta y entonces, ¿será que le puedo activar, lo puedo activar el micrófono para que te pregunte? Sí, sí, claro, está bien. Eh, listo. Eh... ¿Cómo se hace? <laughs> José, este quién es, Daniel, Perdón. Daniel, uh, un momento, um... listo Daniel, ya puedes activar tu micrófono. Ok, gracias. Eh, Harald, en la definición de expansores, ¿hay alguna razón en particular para escoger que el tamaño de S sea lo máximo V medios o podríamos escoger cualquier otra fracción? I, en verdad, cualquier otra fracción, pero eh, acotada, podría ser dos tercios, mm -hmm. podría ser un tercio. Bueno, un tercio no sería tan bonito porque lo, la, lo bonito de un medio es que eh, siempre, dado un conjunto o, o el conjunto o el complemento del conjunto es lo más V sobre 2. Entonces, por eso es, resulta un poco más elegante. De manera equivalente, yo podría, eh, yo podría decir, no poner la condición y poner aquí más bien epsilon por el mínimo de ese y complemento. Es una convención, no, no tiene gran significado, simplemente así. El un medio es algo simple, elegante, eso es todo. Bien, gracias. Y ya y gracias por las preguntas porque me impiden ir demasiado rápido. En... Yo tengo tengo otra pregunta que está eh, que viene aquí del público que es eh, de YouTube. Eh, que si la, las definiciones cambian mucho cuando se consideran grafos orientados. Eh, no no cambian mucho es, es básicamente lo mismo es simple eh, pero voy a tener que aquí cuando hable, acá todo va bien en la definición geométrica. Después en el espectral va a ser importante que mi gráfico sea o no orientado o si es orientado que sea simétrico. Es decir, que la, si hay una flecha en una dirección, que haya una flecha en la, en el, entre las... Digamos, que todas las flechas sean bidireccionales. Entonces, para esta definición no importa, pero para la siguiente sí importa. Perfecto. Que sean no orientados o simétricos. Sí. Muchas gracias. Buena pregunta también. Eh, ya, entonces yo voy a definir, definir la operación lineal ad, ad por adyacencia. Esas palabras bonitas que son casi lo mismo en cualquier lenguaje. Eh, quizás no en húngaro, no sé. Algún húngaro nos tendrá que decir. Pero es un operador sobre funciones, así. Eh, como la que estamos considerando, y cómo está dado. ¿No? Eso puede linear... Eh, dada una función te devuelve a otra, y de manera linear, no Linear quiere decir, si, si le das dos funciones, f y g, uh, a de f más g es a de f más a de g, también se multiplicas por una... No, no, todas las reglas de, de la linearidad se cumplen, pero voy a darles la definición. Eh, eh, ADF, ¿qué cosa va a ser? ¿Cuál va a ser? Va a ser otra función ADF también va a ser una función de B a C ¿Y cómo está, va a estar definida? Su valor en un vértice dado va a ser dado por, va a ser la suma de los valores de F en todos los vecinos de B no. No, Ese es tipo de función bastante democrática en que uno, a uno lo, lo reemplazan por el promedio de los vecinos. Ya, yeah. eh, muy bien. Y yo podría también comentar y un poco al lado trabajar con el laplaciano discreto, que es muy es, es, está muy conectado de manera muy estrecha al lado. Es un poquito distinto. Es no voy a dar definición, pero es exactamente lo que se imaginan por analogía con el laplaciano en la, super, en la en las variedades. Es decir, esto se le tendría que un signo negativo y añadir el valor de f y multiplicar por una ecuación. Pero veamos, en un grafo no orientado, eh, el operador ad es simétrico. En azul, porque es importante. Y aquí es importante que el grafo sea orientado o, o simétrico. No, ¿Qué quiere decir simétrico? Quiere decir que eh, cuando yo tomo el, eh, el producto escalar, ¿no? y el producto escalar, o como quieran llamarlo, eh, es lo que esperan. sí. Así el producto que da un número, entonces ahí no importa si yo tomo ad f, g o f, ad, g. es la misma cuestión. Eso es lo que es un operador simétrico. Y los operadores simétricos son sumamente bonitos. ¿no? Eh, si uno estudia eh, la cuestión de lineal simétrico, ah, es muy bonito. En verdad, son tan bonitos que algunos, yo creo que algunos físicos creen que todo, tienen... Pido mejor la impresión que los operadores son todos o, o simétricos o unitarios uh, y, y les choca cuando no es el caso. Pero no hablemos mal de los físicos, hablemos de lo bonito que es el mundo cuando todo es simétrico. Eh, lo bonito de los operadores lineales simétricos es que un operador lineal simétrico sobre un espacio de n dimensiones tiene n autovalores, todos reales. Bueno, con un poco, lo de n es con un poquito de trampa, porque no son necesariamente distintos, porque puede haber algunos autovalores que coinciden, pero ¿cómo es que eso no es trampa? Bueno, es que coinciden, pero es porque, pero no es solo un autovalor porque va, hay varias autofunciones, entonces. Y uno tiene, entonces, n autofunciones ortogonales. Y claro, cuando comparten un autovalor, uno puede sacar combinaciones, pero, pero es, esto es, ¿no? Uno tiene n autovalores reales, lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Es decir, hay n autovalores, eso ya de hecho no es trivial, porque hay operadores con menos de n autovalores, y encima todos son reales. Uno tiene estas autofunciones que corresponden a los lambda n, y todos son ortogonales en el sentido que su producto, como que definí por acá, es cero. Y un pequeño recordatorio. Eh, no les de, que no les dé vergüenza, eh, na, que no le dé vergüenza a nadie, verde es el color de la esperanza, no el color de la vergüenza, en verdad no sé cuál es el color de la vergüenza. Eh, F es una autofunción de A con autovalor eh, lambda, si eh, uno tiene que eh, A F es lambda por F. Es decir, una autofunción de un operador, cuando se dice que F es una autofunción de A, es cuando el resultado de aplicar A es un múltiplo de F. Es decir, es F mismo, solo que multiplicado por un escalar. Ya. Yeah. Eh, si nuestro grafo es regular, es decir, eh, si el grado de todo vértice es el mismo. Es decir, digamos, todos los vértices son de grado 3 o todos los vértices son de grado 4. No, digamos, no tiene una cuestión que es todo carbono o sílica, qué sé yo. Eh, el operador add tiene una autofunción trivial. Aquí paremos y hagamos la imagen. ¿no? Este es un ejercicio que hagamos todo en tiempo real. ¿Cuál sería esta autofunción trivial? Tomemos simplemente eh, la función f constante. Digamos constante que toma el valor 1 en todas partes. 1 de B es 1. Entonces está claro, o oh, paremos un momentito hasta que todos estén convencidos, que esta es una autofunción de add. Es decir, cuando yo le doy, cuando yo aplico mi operador add a la función constante, que es 1 en, to en todas partes, me va a salir también una función constante. Una función que es C en todas partes o lambda en todas partes. Lambda será el autovalor. A ver, ¿por qué? Díganme por qué es que esto es cierto? Porque es que cuando yo aplico add a una función constante que es 1 a todas partes, me sale siempre el valor en todo vértice. Siempre y cuando el grafo sea regular, ¿no? El grado D. A ver, díganme cuál sería el entonces convencense, y cuál sería el autovalor. es un poquito difícil de hacer con la audiencia organizada así me imagino que me contestaron ya, voy, digamos que lo hago acá eh, si yo tengo mi función que es 1 en todas partes entonces esto siempre va a ser 1 ¿no? y la suma que va a ser esto va a ser la suma de 1 sobre todos los vértices de doble conectados a v pero por definición, el número de vértices conectados, V conectados a V, va a ser el grado de V. Y eh, como dije, mi grafo es regular. Es el, 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 el grado de todo V es D. Entonces, siempre ad1 ad de V va a ser D para todo V. Eh, es decir, el resultado de aplicar a la función que es constante 1 en todas partes es la función que es constante d en todas partes. Es un múltiplo de mi función que es constante 1 en todas partes. Exacto, es el grado. De, de, el grado. ¿Sí? Me lo han dicho. Eh, no, entonces es con autovalor lambda igual a d. Y esto es la autofunción dicha trivial. Eh, y bueno, ¿y cuáles son los otros autovalores? Eso depende del grafo y te dicen los otros autoval autovalores se dicen mucho acerca de la estructura del grafo. Pero vamos a definir, um, ya, yeah, no, voy a ser casi pedántico, este es un expansor bilateral, este es de valores absolutos. Eh, yo digo que un grafo regular de grado D es un epsilon expansor espectral. Si sí, eh, el valor absoluto de eh, todo autovalor R, aparte del trivial, salvo el de la autofunción. El, el de, ya, el de la autofunción trivial, de hecho, puede ser D, pero pongo la condición que el. Todos los otros autovalores, los autovalores que vienen de todas las autofunciones no triviales, van a ser a lo más 1 menos F. Es decir, que hay un espacio ¿no? entre eh, mi uh, autovalor trivial y todos los otros autovalores. En particular, el autovalor de no se repite. ¿no? Y um, Bueno, resulta que estas dos definiciones, la espectral y la geométrica, son, como dije, Cualitativamente equivalentes. Eh, no, el épsilon va a variar, pero eh, no, yo tengo que si mi grafo es un épsilon expansor espectral, entonces de he hecho que va a ser un, ex, un de epsilon sobre 2 expansor geométrico. Y el D aparece aquí por cómo definir. Yo introduje el factor de para normalizar la segunda vez, pero no la primera vez, porque no quería ya de entrada definir el grado, pero. No, no, no importa mucho este d, es por, por cómo las dos definiciones varían, pero unos, lo que sí va a importar un poquito más es en la otra dirección, uno tiene que si algo es un epsilon expansor geométrico, va a ser un epsilon al cuadrado sobre 2d al cuadrado expansor espectral, lo cual es un teorema no trivial, eh, 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 tiene nombre de gente, ¿no? Daniel Aron y Milman, um, y otra vez, el d viene de Cómo definimos la cuestión, pero este epsilon al cuadrado es genuino. Es decir, eh, si algo es un expansor geométrico, va a ser un expansor espectral, pero con un epsilon más débil, epsilon al cuadrado dividido por algo. Yeah. Eh, no voy a hacer la prueba de la parte difícil. Tampoco voy a hacer en verdad la prueba de la parte fácil, sino que la voy a dejar como un ejercicio, pero les dejo una pista. Porque es que si algo es un expansor espectral, tiene que ser un expansor geométrico. Porque digamos que no fuera un expansor geométrico, uno tendría un conjunto S de vértices, una frontera muy pequeña. ¿No? Y ese no vacío, a lo más la mitad de los vértices, bla, bla, bla. A ver, entonces yo quisiera probar que, dado que no es un expansor geométrico, no es un expansor espectral. Lo que tengo que construir es un f que sea ortogonal a la función constante y um, tal que si yo le. No va a ser. No, no tengo que. Si, siquiera. No es necesario que f sea aut, autofunción. Simplemente que el producto de f con ad de f sea mayor que algo, ¿no? Eh, bueno. Eh, normal Bueno, ustedes lo van a ver. Eh, bueno, eh, nos, como dije, la cuestión varía un poco, así que lo voy a dejar aquí para que ustedes lo rellenen, es lo que sale de la prueba. Entonces, ¿yo ¿cómo puedo construir en tal F? Bueno, algo que yo puedo examinar sería. Ya, esto no va a ser perfecto, porque no va a obedecer la segunda condición. Pero podría ser, ¿por qué no?, la función característica de S. Es decir, la función que es 1 dentro del conjunto y 0 fuera del conjunto. Y esa, por tener, por tener, por, por el hecho que se tiene frontera pequeña, eh, ADF casi no va a alterar a F. Y esto va a ser, va a ser, va a ser cierto. La segunda cuestión no va a ser cierta pero ustedes pueden jugar un poco con esta función, restarle algo para que la segunda condición se sea cierta sin arruinar la primera. Entonces ese sería el ejercicio. No, no, es, no es en tiempo real, háganlo después en la casa. Eh, las, las transparencias van a estar en la red, ¿verdad? O el video va a estar en la red, entonces. El video sí. va a estar en, en la red. Y disculpa, se nos comentan que si puedes hacer un zoom para que se vea un poquito más grande, porque ahorita se ven muchos las grises. Disculpa, disculpa. Eh, no voy, voy a hacer un zoom. No. Eh, ¿Cómo hago un zoom? Super zoom. Super zoom. Gracias. Lo dejo allí un segundo. Bien, suficiente como para que se haga pausa en YouTube después. Ya, y esta es la F. Sí, es el producto de F consigo mismo. Bueno, entonces allí les puse insignia de interrogación porque no es exactamente esto, es algo basado en eso. Entonces, podemos proseguir, creo. ¿Ya? Entonces, eh, más propiedades grafos expansores. Eh, Resulta que con la, propia, la definición espectral uno puede probar que algo bastante más fuerte de lo que uno probó antes. Eh, no solo es que el diámetro sea pequeño, sino que encima eh, con una caminata ya la constante va mi seno siempre el mismo c, c es alguna constante, pero eh, ya con Caminata aleatoria y longitud también, alguna constante sobre epsilon por logaritmo de b, uno va a tener que esto se equidistribuye. ¿Qué quiero decir con que, es que se distribuye ¿Y qué quiero decir con caminata aleatoria? Es básicamente, podría definirlo de manera formal, pero es el concepto intuitivo. Uno está, comienza en un vértice, uno está, se está paseando por el grafo, comienza en un vértice y luego va al azar a cualquiera de los vecinos, con la misma probabilidad 1 sobre d. Y luego ahí uno lo hace otra vez, otra vez. Es como que alguien que está completamente ebrio eh, comienza a caminar por la ciudad. Y si, está un, si esta ciudad tiene la propiedad de ser grafo expansor, después de muy poco tiempo, la pobre persona no tiene la menor idea de dónde está. Este, no, una ciudad que es como una cuadrícula, esa no es un expansor, porque generalmente la gente borracha comienza a, cam, a comenzar casi en círculos. No voy, a conectar, no voy a contar una anécdota de un postdoc, pero bueno. Eh, pero si uno tiene que uno tiene un grafo expansor, como algunas redes de metro, porque son construidas de manera aleatoria, más sobre eso después, entonces realmente si uno se mete allí borracho, uno termina en cualquier parte con la misma probabilidad, básicamente. Y en un sentido muy fuerte, norma el infinito. La gente que viene más del lado estocástico de la vida... Utiliza muchas veces la norma de variación total. Ahí en eso también esto es cierto, pero esto es cierto en un sentido más fuerte. normal infinito quiere ¿qué quiero decir? Que la probabilidad, después de este de ese número de pasos, la probabilidad de terminar en un vértice dado es, es casi exactamente la misma. Es uno sobre... ¿eh? Y en, eh, por casi exactamente realmente quiero decir que si uno toma una constante grande, esto, la, eso se hacer, el error va a decrecer de manera exponencial. ¿Cuál sería el esbozo de un argumento? Yo creo que sí les puedo dar un esbozo, una prueba que ustedes pueden formalizar después si quieren. Ya, es que uno comienza con una función f, la función de la probabilidad de, de donde uno está. Entonces, f en el tiempo, en el paso cero, eh, la probabilidad de uno está está dada, es determinística. 1 si, uh, si v es igual a v0 y 0 de lo contrario. ¿Y luego qué hace una caminata aleatoria? Una caminata aleatoria equivale a aplicar el operador de adyacencia eh, a, tu a su función de probabilidad dividido por d y aplicarlo cada vez. Y esto a uno le daría la probabilidad... Esto le da a uno la probabilidad de estar en V tal eh, después de K pasos. ¿No? Y entonces ustedes pueden ir y probar que, qué pasa. Yo tengo este operador y si, lo que yo puedo hacer es descomponer F. ¿no? Yo lo descompongo como eh, en términos de autovalores y autofunciones como una combinación lineal de autofunciones. Porque, como dije, es un operador simétrico en el autofunciones, realmente su, um, su, con las combinaciones lineales uno llena todo el espacio. Entonces yo puedo expresarlo como, y esto lo pueden probar ustedes, eh, el componente del, eh, que viene de la autofunción constante sería 1 sobre v, Y aquí vendrían las otras autofunciones. Y lo que va a pasar es que cuando yo aplico este operador una y otra vez, eh, a este 1 no le va a pasar nada. Esto va a actuar como, como si fuera nada sobre 1. No, porque ya, AD tenía. 1 va a tener el autovalor D, pero está dividido por dentro. entonces esto sigue invariante. Pero todo el resto de, de las cuestiones van, eh, todos estos coeficientes van a decrecer de manera exponencial. Y aunque son muchos, muchos y este coeficiente es pequeño, después de este número de paso, de pasos todos los otros coeficientes van a volver tan pero tan diminutos que no van a ser nada comparados con, este, con esta cuestión que va a dominar. Pero ¿ qué cosa es esta cuestión dominante? la función constante 1, sobre V. Esa va a ser la probabilidad dominante. Todos los términos van a ser muy pequeños. Y esa es la equidistribución. Es otra de esas cosas que uno, que puede parecer un poco extraño si luego uno reflexiona en papel y lápiz y luego parece obvio, una vez que uno se acostumbró. Pero eso es un, algo que es fácil probar con la definición espectral. Y por lo menos yo no sé cómo probarlo de la definición geométrica sin pasar por la definición espectral. Bueno, me quedan 15 minutos, ¿verdad? ¿15? Sí, yeah. sí. Un pues poquito un... más, llegamos 20. Magnífico. Entonces, eh, ese es un pequeño tour. Bueno, por eso lo escribe a la máquina, porque no voy a hablar de todas estas cosas. Eh, son las aplicaciones de, gra de grafos expansores. Eh, las aplicaciones son muchas, eh, sobre todo en lo que es grupos de geometría y en la computación teórica. La aplicación que todo el mundo da en charlas es, fue la, aplicación, la inspiración original en los años 70, eh, pero es una aplicación que en, en verdad ahora es medio mitológica, ¿no? Porque ¿cuál, era, cuál es esa aplicación que, de la cual todo el mundo habla? Es cuando uno dice. Un grafo expansor es una, buen, una buena red de comunicación, porque digamos que todo punto en la red está conectado con solo tres o cuatro otros puntos, pero de todas maneras uno tiene que siempre hay un camino corto, el diámetro es pequeño entre dos puntos, o más aún que hay muchos caminos cortos eh, por la cuestión de las caminatas aleatorias y todo lo demás. Eh, sí, es, es bonito, pero es muy bonito, pero... En verdad no se aplica así en las redes de computadoras en la, hoy en día. Eh, la gente tiene su propia cuestión, la gente del de, de lado aplicado, pero si son, Como uno sabe que con un concepto es realmente algo con cierta profundidad cuando nacen otras aplicaciones eh, que no se habían conseguido originalmente. Y de hecho que hay muchas en la computación teórica, muchas de las cuales vienen de... Eh, de las propiedades de, de, de caminatas aleatorias que dije y otras no tanto, ¿no? Eh, se utiliza para códigos de corrección de errores, también cuando uno tiene una fuente de números aleatorios y quiere eh, construir, o si uno tiene un poco de aleatoriedad y quiere realmente sacar la aleatoriedad de allí y, utiliza, y utilizarla. Y otras cosas por ahí del lado muy aplicado, en grupos de geometría uno tiene eh, la, nuevamente lo que eh, eh, en los años 60 tardíos, comienzo de los 70, la inspiración venía también un poco de allí, de los... Ya nadie se puso de acuerdo en Facebook de cómo se dice Beren en castellano, porque no es exactamente inmersión. Encaje, como que encaja el grupo allí, incrustación, pero ahí, pues, una incrustación es algo medio violento, me parece, ¿no? Pero, bueno, una incrustación o un encaje de grupos en espacios de Hilbert, pero ahora está muy conectado con todo eso, todo el estudio de los crecimientos en los grupos, también estas dos cosas juntas, la teoría computacional de grupo, también cuando uno trata de construir grafos expansores, eso es algo que se conoce como la propiedad Tau, que también está conectada a la teoría de números. Entonces, la teoría de números ayuda a construir grafos expansores, y eso, de eso voy a hablar ahora mismo. Y también hay algunas aplicaciones de, 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 de grafos expansores a la teoría de números. Y eso me interesa bastante y de eso les voy a hablar al final. Porque hay una, una aplicación nueva. Eh, ya, algunos ejemplos de grafos expansores. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Realmente, ya, la cuestión de dar ejemplos es más difícil que la cuestión de... Eh, Probar que existen, porque lo, por mucho tiempo, bueno, unos 10 años, se sabía que existían, pero no se tenía ejemplos. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible esta prueba de existencia? Eh, un grafo, o oh, sí, un grafo aleatorio eh, para N grande es un expansor. Bueno, la, la cuestión es siempre construir familias infinitas de expansores, porque un, si uno tiene solo un grafo, un grafo dado conexo va a ser expansor para algún epsilon, generalmente muy pequeño. Pero lo interesante es tener un epsilon constante y una familia de grafos, una familia infinita de grafos, que son todos epsilon expansores. Eso es lo importante. Ahora bien, se había probado que... Los grafos aleatorios son, son epsilon expansores, pero un epsilon no tan pequeño. ¿verdad? Los grafos aleatorios suelen ser expansores muy buenos, con probabilidad positiva, y que se mantiene acotada por debajo por una constante cuando n va al infinito. Es, en verdad, puede parecer algo muy gracioso, pero suele pasar, suele pasar bastante en la combinatoria. Que uno llega a probar que una cuestión aleatoria es, digamos, verde, con probabilidad positiva, mucho antes de construir cosas que son verdes. Los primeros ejemplos, y en verdad casi todos los ejemplos que disponemos, aunque hay una técnica adicional de la cual no hablaré, vienen de los grupos. Um, y de los grupos que tienen los grupos aritméticos, que tienen bastante que ver con la teoría de números. Um, Qué cosa es un grafo de Cayley? Cayley, un matemático del siglo XIX. Eh, sea G un grupo y A va a ser un conjunto. A va a ser un subconjunto del, del grupo y que sea un conjunto de generadores. ¿Y qué cosa es un conjunto de generadores? Se dice que A genera G si todo elemento G pequeño de G pues es, se puede escribir de por lo menos una manera, como un producto de elementos de A y sus inversos, quizás. ¿No? Donde A y O el inverso está en A. Eh, muy bien. Entonces, yo puedo definir mi grafo de KDI como: eh, va a ser. Vértices y aristas. Y el conjunto de vértices va, simplemente, va a ser simplemente el conjunto de elementos de G. Y el conjunto de aristas va a ser um, G a G. Donde G está en G y A está en A. Es decir, yo voy a conectar. Dos elementos, G1 y G2, los voy a conectar. Si hay algún A, tal que G2 sea A por G1. Y es un ejercicio sencillo, probar que el grafo es conexo. Es conexo porque, bueno, por eso. Ya. Pero nosotros queremos no solo que sea, los grafos sean conexos, sean conexos, sino que sean expansores. Y los primeros ejemplos de grafos expansores, los primeros ejemplos concretos fueron precisamente grafos de Cayley. Eso fue dado por Margulis eh, en los 80 y luego por Lubotsky, Phillips y Sarna. Eh, voy a hablar un poquito del ejemplo de Lubotsky, Phillips y Sarna, porque realmente ahí la teoría de números juega un rol muy interesante. Eh, eh, lo que probaron es que cuando uno tiene G, ¿qué, qué cosa es SL2Z módulo PZ? SL2, recuerden, es el conjunto de matrices 2 por 2 de determinante eh, 1. ¿Y qué, por qué digo SL2Z módulo PZ? Porque aquí estoy hablando de números que no están en, en los reales, ni en los complejos, eh, ni realmente en los enteros, aunque pueden pensar en ellos como enteros, sino que son elementos de eh, los enteros módulo P, ¿no? en aritmética modular, aritmética de reloj. Módulo P, P es un primo. Y como conjunto de generadores, lo que ellos tomaban, en verdad eran bastante específicos, porque uno puede tomar esto y hay algunas otras selecciones válidas, pero no es, no es arbitrario. Eh, uno toma estos elementos, módulo P, se comprende. Y en ese caso el grafo es expansor. ¿Y de dónde viene el hecho que esto sea expansor? Viene de un hecho profundo en la teoría de números, la teoría espectral, de números, de formas automorfas. Es algo probado por Selberg bastante tiempo antes de ellos. Que eh, ahora, bueno, no voy a poder definir todo, pero eh, a ver, una gente va a reconocer esto como un poco es como el monolito de, de 2001. Comienza. Ah. La, la, es eh, la región fundamental, ¿no? El plano de fin. Entonces, eh, uno tiene las funciones eh, modulares definidas allí. Y si uno se puede hablar, disculpe que me vaya un poquito por algo que no voy a definir, pero es el, el, el hueco espectral. Eh, uno define... Eh, el módulo, uno toma el, la parte superior del plano, uno toma el cociente por el grupo SL2 de Z, y uno comienza a analizar las, los, los autovalores, eh, y uh, ahí uno trabaja con el laplaciano de verdad, ¿no? Uh, y el laplaciano bueno, el laplaciano de los grafos también es honesto, pero el laplaciano madre es de las superficies. El de los grafos se denomina que está es básicamente constante menos ad está definido así por analogía con la placiana. y resulta que la placiana no en esa superficie tiene ese hueco espectral y porque tiene ese hueco espectral eh, le da a uno el hueco espectral en esos grafos y probar, probar que que, tiene un, que hay un hueco espectral y eso es difícil bueno, pero ahora sabemos que en verdad uno no necesita un resultado tan fuerte. Ese resultado fuerte le da a uno que estos es son expansores un sentido fuerte, pero si a uno lo que le interesa es que sean expansores, eh, en verdad, eh, a bastante arbitrario. para bastante arbitrario. ¿Y eh, qué quiero decir por bastante arbitrario? Bueno, se pueden decir bastantes cosas. Eh, sí. eh, en particular, si sí, por ejemplo es para a, aleatorio, pero también cuando quiera que a tiene una condición eh, que no, no, no haya eh, ciclos pequeños, ya yeah, eh. Y por ejemplo, eso es lo que hay cuando A es A0 módulo P y A0 es, es fijo, ¿no? Y con condiciones tales que A genere. Es decir, si yo tomo acá, por ejemplo, no se sabía antes, ese era un ejemplo famoso de Lubotsky, no se sabía para. Eh, si no tiene. Eh, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 0. Pero ahora sí se sabe. Y la prueba aquí viene eh, realmente del estudio de, de grupos lineares y combinatoria editiva. ¿no? Cuando yo lo no probé. O la inspiración viene de la combinatoria aditiva, porque en verdad sería una versión no, no comandativa de la combinatoria aditiva, pero las ideas vienen de allí. Cuando yo acababa de tomar, estaba tomando un, curs, eh, un curso cuando era yo postdoc eh, de combinatoria aditiva por primera vez cuando estaba probando esta cuestión la inspiración viene en parte de allí. Eh, y después eso ha sido generalizado muchas veces por otra gente a otros grupos lineares. ¿no? yo estuve trabajando por un rato ese de tres pero luego resulta que también para todas las otras cuestiones esto fue probado más general así es. más generalmente por um, eh, ya yeah, eh, por brillar quintado y por pibersavo ya yeah. y bueno esa es una aplicación de la teoría de grupos y la teoría de números a los expansores y en los eh, siete, cinco minutos que me quedan hablaré más bien de una aplicación de, eh, de algo mucho más reciente de los grafos expansores a la teoría de números es un trabajito que va a aparecer pronto en el Archive eh, eh, junto entre, eh, con un amigo el eh, que cuadrado soy yo eh, ya, ¿qué vamos a hacer? Uno tiene eh, un grafo, voy a tener dos grafos, ya con el mismo conjunto de vértices. Los vértices van a ser los enteros, n más 1, n más 2 hasta 2N, y n es un n grande, y P va a ser algún conjunto de primos hasta H. Podría ser todos los primos hasta H, eh, como un subconjunto también, también está bien. Y eh, cuáles cuál cuál ¿cuál van a ser eh, mis lados mis aristas, yo voy a, voy a conectar n con n más p aquí, eh, donde p está en, en p, en el conjunto p, y se comprende que n y n más p están en v, en v. Va a haber una arista si p divide a n. Y, um, Aquí, en mi otro grafo, eso lo pueden ver como el modelo ingenuo de, de este grafo de allí. Aquí siempre va a haber una arista, pero va a tener un peso, va a contar como una fracción de arista. El peso va a ser 1 sobre P. Y uno puede definir la adyacencia aquí con el peso 1 sobre P. Y va, ma, mi operador lineal va a ser la diferencia entre, las dos, entre los dos operadores de adyacencia. Ya. Yeah. Um, y sean n y h, donde el logaritmo de h va a ser bastante más pequeño que n, pero no tiene que ser tan, tan pequeño. Y l va a ser simplemente la suma de los, de los recíprocos de los primos en p. Entonces yo digo, decimos que para toda constante ¿sí? va a existir un x que va a ser eh, casi todo v. Va a ser, x va a ser v menos algunas excepciones con el complemento. Entonces, va a es el complemento de x. Eh, esto va a ser a más e a la menos CL por n. No, entonces uno quita algunas, algunos vértices malos y a uno le sale que, que todo, todo valor lambda de a va a ser... Eh, a lo más alguna constante C', C' depende de C, eh, por raíz cuadrada de L. Aquí este es en verdad un grafo no regular, pero su grado promedio es L. Entonces uno pensaría que la cota trivial sería L. En verdad no es trivial ni siquiera cierta, sino más, pero si nos quita... Algunos vértices, los enteros que tienen un número anormal de, de divisores primos, un número sumamente grande, a uno le sale, sí que hay una cota trivial que es L. Pero lo que damos aquí es una, que aquí mostramos que hay un hueco espectral. No solo que todos los valores son menores que L, sino que son o, o, o menores que L por 1 menos epsilon, sino que son del tamaño básicamente raíz cuadrada de L. Lo cual cualitativamente hablando es tan fuerte como los expansores más fuertes que hay, que son los expansores de Ramanujan, los grafos de Ramanujan. ¿No? Eh, bueno, en los grafos de Ramanujan no no, uno tiene dos, creo, aquí, no una no concentritaria, pero para nuestros propósitos está bien. ¿Y cuáles son? A uno le salen varias aplicaciones en la teoría de números. Por ejemplo, una aplicación es la siguiente. Varios de ustedes sabrán que Tao probó... Eh, eh, ...hace unos años. Ya, de, para darles contexto... Eh, ...probar que esto... ...que lambda... Ah, ...voy a tener que definir lambda. Mejor paso a la otra página. Eh, ah ¿Cómo paso a la otra página? Mentira. Ya, voy a definir... ...la función del yubil... ...le da 1... El número de factores, eh, va a ser 1 el número de factores de n, eh, eh, de factores primos de n es par, y menos 1 si es, que es impar, pero con multiplicidad. Entonces, lambda de n es completamente multiplicativa ¿no? para todo A y B. Y en un número primo es menos 1. Entonces, lambda de 15 es 1, porque 15 es 3 por 5. Lambda de un primo siempre es menos 1. Lambda del producto de 3 primos distintos 1 es menos 1, así. Y eh, para darles un poco de contexto, es eh, ya. Yeah. De hecho, hay que probar que el promedio de esto es 0 eh, es en el límite. Esto es, no es trivial, es el. Es equivalente al teorema de los números primos. Eh, al parecer, la gata está con hambre. No se preocupen. Eh, ya. Yeah. Y a uno le sale también. Pero si uno saca. Si uno quiere sacar la autocorrelación, se cree. Conjetura. Es la conjetura de Chaula en grado 2. Y es. Una conjetura muy difícil, es del dice, un miembro de una familia de conjeturas, la, la misma familia que, que Goldbach fuerte o que eh, el, eh, la conjetura de los números primos gemelos. Y la conjetura es que esto va a cero, pero eso es sumamente difícil. ¿Quién sabe cuándo será resuelta? Y Tao probó una versión débil, eh, pero es impresionante. Aquí la cota trivial sería logaritmo de x. Entonces yo voy a dividir por logaritmo de x. Y él probó que esto. Tau probó que esto va a cero. Pero muy, muy, muy lentamente. Eh, o su cota era muy lenta. En verdad, no daba una cota explícita, pero algo así como uno sobre logaritmo, 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 logaritmo de, logaritmo de x. Y si uno toma trabajos posteriores él con y uno los vuelve explícitos, a uno le sale eh, tres logaritmos, ¿no? Lo de los cuatro logaritmos pueden ver las notas con Adrián Ubis del curso que di en Córdoba hace dos años. Y ahí ven la versión explícita. Lo que probamos aquí es que nosotros damos una nueva cota un poquito más decente. Eso va a ser una constante dividida por raíz cuadrada de log log de x. Menos logaritmos. Y en verdad, esto es lo máximo, lo mejor que se puede conseguir mediante este tipo de método, con este tipo de grafo. Eh, es lo que le sale a uno de esto acá, porque ese, ese sería el número promedio de divisores primos de un entero. Eh, puede que haya una cota mucho mejor, en verdad se espera que haya una mejor, pero habría que cambiar de enfoque, ver otro grafo. Pero eh, hay ba bastantes aplicaciones más, espero que haya más. Eh, y este sería un ejemplo de una aplicación muy nueva de los expansores de la teoría de números. Y creo que así puedo terminar. Pero dejen que, que repita que hay otras aplicaciones más antiguas como la criba afín, esa es una aplicación de Sarnak que utiliza estas cuestiones eh, ¿no? que eh, Urban uh, y derivaron de mis resultados sobre sobre el crecimiento en SL2. Y eso, eso, eso sí va por lo aleatorio. Lo que hicimos nosotros también se puede interpretar mediante marchas aleatorias. Bueno. bueno ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, muy muy buena práctica. Tenemos algunas preguntas. Les recordamos a los estudiantes, sobre todo, que pueden hacer preguntas ah, si gustan. Eh, son ah, bienvenidas sus preguntas. Tenemos una pregunta justamente sobre las aplicaciones, a donde dice uh, embedding en las aplicaciones a teoría de grupos. Uh, ¿Se refiere a embedding en el sentido de que hay una representación fiel o embedding en el sentido de que se en encaje el grupo en el otro? Eh, bueno, es, eh, ¿cuál sería la diferencia aquí? Eh, sí, uno tiene... A ver, a ver, a ver. Va a ser un poquito complicado. ¿Uno quiere una representación del grupo? Eh, a ver, a ver. Tendría que, tendría que ponerme a pensar. Hace tiempo que no pienso en esa cuestión. Eh, ya, ¿uno quiere una representación en la cual los elementos del grupo sean no solamente distintos, sino que sean a una cierta distancia los unos de los otros? Sí, sí, un encaje bastante fuerte. Un sentido bastante fuerte. Los, los detalles tendré que volverlos a consultar, pero, pero esa es la idea. Gracias. Um, otra pregunta de Plinio Murillo es: este, ¿Cuál fue la motivación de Lubotsky-Philip Sarnak en su trabajo? Bueno, su, su motivación, me imagino, era básicamente eh, dar otro ejemplo de grafos expansores. Yo conocía solo el de Margulis. Pero también, yo creo, no, no puedo leer sus mentes, pero yo creo que también querían mostrar que había esta, que hay esta conexión muy bonita con las formas modulares y con, con el Laplaciano en una cierta superficie, ¿No? eh, SL2 es un porque lo de Margulis era un ejemplo muy ingenioso, pero eh, el SL2 y sobre todo este conjunto es este cociente. Es eh, algo muy familiar y muy central en la teoría de números, cuando uno se va a las formas, a las formas modulares. Eh, yo creo que está muy bien dar un segundo, una segunda familia de ejemplos, sobre todo cuando hay una cierta profundidad debajo. ¿no? Pero ahora resulta, y eso también lo probaron Burgan y Gambert, que uno puede ir a la otra dirección. Uno puede hacer, utilizar este resultado más general para probar cosas. Sobre otros cocientes del plano superior y sobre el apreciano de verdad allí. Este, una pregunta de Ibai Aedo. a perdón. ¿Hay alguna uh, relación entre autovalores de grafos expansores y números pisot? Números de pisot, no sé. Es una bonita cuestión. Eh, no sé. Eh, voy a tener que repasar qué cosas eran los números de episodio. Ah, ya, 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 todo eso que está conectado con la conjuntura de Mahler eh, sería muy bonito, yo no sé. Ustedes dicen, por claro, porque esa cuestión de la diferencia también en la conjuntura de Mahler entre uno, claro, hay un hueco allí. Quizás haya. Interesante cuestión. Tenemos una pregunta en el chat eh, que lo sí, abrimos eh, para que ponga una pregunta. Ya, yeah, bueno, eh, aquí. Eh, sí, es una muy buena pregunta. Pero los generadores, quiero. No, no es exactamente generadores en el sentido de un grupo, es, pero se refieren a las aristas. Que las aristas sean primas. Esta pregunta. Perdón. De pronto vale la pena leer la pregunta duro porque en YouTube no pueden leerla. Y sí, si sí, sí, dice que los generadores sean primos en su teorema es vital para la prueba. Eh, eh, voy a corregir, voy, sí, voy, voy a afinar un poco la, la, la pregunta. Nos preguntan si es, es vital que, que el hecho que P divida N, eh, eh, que, que, que los, eh, los lados sean primos. Yo creo, creo que eh, sería posible, sería difícil, pero posible, es una tarea dura, que quizás me, a, la quizás, a la cual quizás me acometa, eh, generalizar esta prueba para eh, aristas que no sean números primos, sino que sean simplemente enteros sin factores primos pequeños. Y entonces, en este caso, la, la gran esperanza sería mejorar esta cota, porque claro, el grado sería bastante mayor, entonces podría quizás ser una estrategia para mejorar esta cota y que haya solo un log, que sea C dividido por una potencia de logaritmo. Eh, eh, pero eh, se complicaría bastante, bastante la prueba. Algunas cosas sí funcionan, pero básicamente lo que pasa es que cuando uno tiene dos, um, la divisibilidad de un número n por dos primos distintos son eh, eh, eventos probabilísticos independientes, mientras que ser divisible por 6 o por 15 no son eventos independientes. ¿no? Si uno es divisible por 6, entonces eso vuelve más probable que no sea divisible por 15, porque uno ya sabe que es divisible por tres, al ser divisible por 6. Y eso es lo que complica bastante la cuestión. No no, es, no estamos en verdad utilizando esa independencia de manera directa como Tao sí lo hace, pero esa es la raíz del hecho por el cual va a ser bastante complicado generalizar esto a... a a lados compuestos. Sí, pero es una muy buena pregunta. Ah. Si alguien quiere hacerlo, también puede hacerlo, pero les advierto que va a ser complicado. Este, bueno, uh, en lo que hay más preguntas, tenemos la pregunta canónica, la, la de siempre. Este, ¿Alguna bibliografía para estudiar más sobre grafos expansores? Sí, ya, ya. sí. Eh, yo creo que lo mejor son artículos, ¿no? Eh, bibliografía. Eh, hay un artículo muy bueno del punto de vista de la teoría de, com de la computación, pero es de antes de todos estos desarrollos en teoría de números, es el artículo de... Eh, uh, un momentito, se me pasa el nombre... Eh, cuál era Sí, Jurilineal y bigasson si quieren aplicaciones a la computación sería Lineal y son. pero eso es ya eso es más ese lado y no tiene todos estos desarrollos incluso lo, lo que pasó en 2005 eh, también hay el artículo de Lubotsky. Eh, creo que, que estos son ambos en el boletín. También hay un artículo de Green, pero eh, hay, hay un, un eh, libro de Tao. Eh, bueno, lo que pasa con Tao, espero que no le fastidies si no está escuchando, es que su blog es excelente. Y lo que pasa es que él, cuando él hace un libro, básicamente él pone control P, ¿no? Entonces, el libro es como que, que es un catafalco para el blog. Uh, y uno pierde los comentarios y otras cosas. Entonces, el libro es bueno, pero el blog es todavía mejor. Ese sería el libro. Ese es en, en grupos. Ya, yeah. comienza con expansions. Los otros son artículos. Eh, yo he escrito notas en castellano. Eh, 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 las notas del Agra 2, uh, de, de hecho, que. Desde hace tiempo que están en el proceso de publicación, y no voy a decir culpa de quién, pero no es de un matemático, es culpa de otra persona. Pero las pueden conseguir en línea eh, en, en el archivo. Y yo también escribí un artículo para, para el BAMS. En el, en el Bulletin of the American Mathematical Society, están todos estos artículos aquí y estoy seguro que hay alguna otra cosa que sea buena y de la cual me haya olvidado eh, pero bueno eso es eso es lo básico no también hay una, un libro más antiguo de Lobotsky, pero no está al día eh, aunque dicen que va a haber una segunda versión y hay un librito de, de también de Sarnak y otras Sarnak y Phillips creo eh, Vean los artículos y el librito de Sarnak y sus colaboradores. Eh, pero sobre todo artículos sobre grafos expansores. Sí. Ya, eh, ¿Por qué valencia uniforme? Sí, porque me preguntan también por qué valencia uniforme en los vértices. Bueno, para, eh, miren, para los, eh, la definición combinatoria no era tan importante. Uno puede trabajar. Con, eh, con valencia no constante, con grado no constante, pero para la definición espectral sí conviene trabajar con, con grado constante porque entonces la función constante es un auto, una, 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 una autofunción, de lo contrario no lo sería. Claro, en el ejemplo que di aquí, la aplicación que di aquí, es el caso que nuestro grafo no es de valencia uniforme, no es de grado constante. Y por ello eh, no, es tan, no es tan fácil sacar lo que equivaldría al autovalor trivial. Al final, después de mucho tentar allí a ciegas, nos salió que la solución correcta en nuestro caso era restarle a nuestro operador de adyacencia el operador de adyacencia de este grafo modelo, cámara prima. Y eso es lo que quita eh, el efecto de ese de esa autofunción eh, trivial fantasma en este caso porque la, la constante no es una autofunción pero su fantasma está ahí es una lo quita restando las distancia de la prima ay ah, por qué el peso de cada flecha podría podrían ser otro, otros pesos pero bueno el peso 1 es lo más sencillo eh, y es lo que tiene sentido aquí en esta aplicación pero uno ve cómo le, le, le hemos restado algo con peso no uniforme ¿sí? Estoy repitiendo la cuestión, que es, se refieren al peso en cada flecha. ¿Cómo sí, lo pueden generalizar si quieren. Pero para algunas aplicaciones sí es importante tener, tener que cada lado tiene peso uno. Este, tengo, tengo otras preguntas que me enviaron a mí. Eh, Héctor Otto pregunta si hay alguna interpretación algebraica para los eigenvalores del laplaciano en grafos de Cayley. Ya, yeah, eh, tiene que a ver depende de lo que se diga como algebraico. Mira, eh, para mí algo algebraico sería si uno pu pudiera decir que los autovalores están dados por alguna expresión bonita, ¿no? Y para algunos grafos en particular va a ser el caso, digamos, de algunos grafos de forma muy particular que generalmente no van a ser expansores. Yo no puedo pensar mmm, lo, lo que a uno se sí le sale con esto, esto de acá, eh, lo del bosque Philips Arnaut, digamos, a uno le va a salir eh, que asintóticamente eh, el, el autovalor máximo no trivial va a, ser, va, va a, ser, va a tener un límite bonito. Creo que es 2 por raíz cuadrada de, de menos 1. Espero no mentirles. Um, y eso, si quieren, pueden llamarlo algebraico y hay una razón para ello, es el autovalor que corresponde a las caminatas eh, que son así, ¿no? Eh, digamos, cuando uno tiene una especie de baile medio trivial. ¿Oh, ¿Qué pasó? Eh, si quieren, puedo poner una nueva página, aunque voy a poner mucho contexto. No siempre tiene, los, los autovalores no van a ser... Van a, pueden ser muy pequeños, pero tiene que haber alguno que sea de tamaño por lo menos raíz cuadrada, como dije acá. ¿Por qué? Porque va a haber algunas caminatas eh, que vuelven al origen por la razón siguiente. Es cuando uno va así, ¿no? unos pasitos para adelante, unos pasitos para atrás, y luego quizás, perdón, antes de irme para, de, para atrás, que podría hacerlo, me voy otro pasito para adelante, y luego para atrás, y luego para atrás. Esa sería una caminata trivial. No, una caminata trivial y eso hace que el, el retorno al origen o el retorno al comienzo sea un poquitín, un poquitín más probable que el resto, por, por lo menos cuando las caminatas son en longitud k no muy grande. Y de ahí viene la raíz cuadrada, pero eso es lo único algebraico que yo conozca. Eh, eso no quiere decir que sea lo único algebraico que haya. Eh, puede que haya cosas que yo no conozca. Y eh, vean también, hay algunos trabajos interesantes de... Vean la charla de brillar en, eh, eh, en el, la conferencia del ICM de, de, de Corea. Allí el, 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 ah, para retornar a la cuestión sobre los números de piso, hay, hay una cierta conexión allí. Es bastante elegante, no sé cuán útil sea, pero no voy a poner a juzgar, pero está... Es, eh, eh, voy a añadirlo a la biografía. Eh, vean la charla también. De brillar en el ICM. Eh, sí. este, una pregunta de uh, Oscar Márquez. ¿Tiene alguna importancia o sentido geométrico grafos con algunos muchos autovalores igual a cero? ¿O con autovalores enteros? Buena pregunta. Sobre autovalores enteros no lo sé. Sobre autovalores igual a cero, tengo que pensarlo un poquitín. No me sorprendería y puede que en ningún momento lo haya sabido, pero me olvidé. Quizás no sea tan importante o no me hubiera olvidado, pero miren la literatura, no sé. Un autovalor igual a cero quiere, querría decir, un, vendría de una autofunción en la cual el promedio, claro, el promedio de los vecinos de cualquier vértice sería cero. ¿Puede suceder? Um, eso lo, a ver, tratando de pensar así un ratitín. Ya, yeah. eh, ¿puedo, puedo explicar, como no sé la respuesta a la pregunta y mismo puedo darles la, respu darle la respuesta a otra pregunta. Si sí hay un significado al autovalor menos D que puede haber, pero que está excluido de la definición de expansores que di, por eso dije que eran expansores bilaterales. Eh, cuando un autovalor es igual a menos D, entonces a uno le sale que aunque haya un hueco espectral, la caminata no va a ser. Que uno tiene que cuidarse con la caminata aleatoria, uno, lo tiene, que, uno tiene que definir la, la, la caminata aleatoria de manera, eh, o que se dice, de manera ociosa, que hay una probabilidad positiva de quedarse en el mismo vértice, porque de, de lo contrario, si uno tiene un grafo bipartito, y allí vendría el menos de, uno podría tener un autovalor menos de, uno tendría un, valor, un autovalor menos de, y lo que pasa es que la caminata respetaría la paridad. Si uno tiene vértices blancos y negros, uno siempre iría un vértice blanco, no negro, uno negro, no blanco, así. Entonces, uno, no, la cuestión después de capazos no se volvería completamente aleatorio porque uno sabría todavía si uno está en un vértice blanco o en no negro. Y por ello es que definí eh, expansores de manera bilateral. Ahora que he respondido a una pregunta que no, no, no me preguntaron, pero que está relacionada, a ver, para el autovalor cero, no sé, eh, habría que ver preguntas más Math Overflow y me, me daría mucha curiosidad. Creo que no en el sentido grosso modo de caminatas, pero quizás hay un significado bonito, yo no lo sé. Pero el, el, eh, recuerden que los autovalores van de menos, pueden ir de menos D a D, no de cero a D. Entonces, en lo de menos D me parecería la pregunta más natural, pero también es la pregunta para la cual yo sería la respuesta. Este, tenemos una pregunta de Alberto Berhovsky. No sé si Alberto quiere hacer la pregunta. Hola. ¿El mismo? Bueno, este, ¿no? Sí. A... sí, mi pregunta es, eh, sí. ah, la, eh, ¿qué implica la expansividad de un grafo en términos de la función z asociada al grafo? O, por ejemplo, el espectro de longitudes, los caminos, o el espectro ah, de la muy, muy... ¿Hay una ¿Hay una relación? o. Muy buena pregunta. Eh, ya, yeah, eh, claro, porque el, el, apl el aplaciano que se usa aquí para los grafos es, es, es básicamente D -ad, uno menos A, o 1 menos 1 sobre 2 no, no es. No, yeah, eh, es claro, eh, luego está el espectro de longitudes, esa es otra cuestión. Tiene que haber, la relación tiene que haber sido estudiada por gente, gente de teoría de grafos, de hecho. Eh, yo he jugado un poco con las funciones Z de los brazos. En un momento parecía que las iba a necesitar para la prueba de esto que he hecho con Max, pero eh, al final al fi eh, es una muy buena pregunta a la cual, a ver, me dan 15 segundos, pero creo que no voy a dar una respuesta. Eh, la única respuesta que puedo dar honestamente ahora mismo es que eh, hay una relación en la prueba. Al final no utilizamos uh -huh. la función Z eh, de jara pero que nos da muchas ganas. Uh, uh -huh. Es esa función que, que cuenta, cuántos, claro, cuenta cuántos retornos al origen hay, eh, pero retornos al origen que satisfagan ciertas condiciones. Uh -huh. Está muy, de hecho, que tiene que estar conectado. Si hay alguna conexión entre los autovalores aquí y los ceros de la función zeta de jara, en verdad me da un poco de vergüenza, pero no lo sé. Sospecho que no va a ser tan directa, no, eh, no. pero que hay una relación moralmente hablando entre las dos cosas, no necesariamente los, zeta, los ceros de la función zeta de jara, pero la función zeta y Hara en sí, de hecho que la hay, ¿no? Eh, y es algo que tiene que ser estudiado. Pero, como dije, solo me apareció como algo que podía ser útil en la prueba y que al final no utilizamos. Ah, gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la pregunta, es muy buena. Ah, y pregunta también en el chat: aparte del problema de, de chaula, ¿tendría sentido.? Claro, eh, de hecho que sí. Eh, no, nos hemos cansado un poco, así que ya vamos a. No vamos a esperar a tener otras aplicaciones para. Eh, tenemos otra aplicación relacionada con, con Tau y TeraBinel, pero de, eh, de hecho, uno puede dar, uno puede dar un, una, un enunciado del teorema principal eh, que es de manera puramente aditiva. Uno puede traducirlo al lenguaje de la teoría de números aditiva. No sería lo siguiente: que eh, uno podría definir a, eh, en verdad no, no es, no es eh, ah, casi miento aquí. Les he la, Autovalor lambda, Los autovalores lambda de la restricción de A a X, a ese conjunto grande. Es básicamente V menos los conjuntos, los vértices malos. Otra vergüenza mía, debía haber puesto restricción de, porque si no, ¿para qué va a definir uno X? Restringe a X. Bueno, eh, ¿cuál es la historia? Ya, yeah, yo podría definir a X de F, simplemente es, es, estoy reescribiendo lo que definí antes como... Eh, para P dividida a, P, a N, eh, N, N más P, X, fn. No puedo definirlo así. P, la misma cuestión, pero es una condición. Entonces, ¿a uno qué cosa le sale? Esa sería la definición. ¿Cuál sería el enunciado? Una consecuencia del teorema sería. Eh, para f y g acotados, y en verdad ni siquiera tienen que ser acotados. Podrían ser. Eh, podría ser funciones acotado, acotadas, acotadas o incluso está bien si son. Eh, o, podría ser que son simplemente acotadas por una potencia de logaritmo. Eso también está bien. Eh, tenemos que. Eh, El enunciado sería que la suma sobre los n y los p's que dividen a n, uno saca aquí, eh, perdón, f de n, eh, gn más menos p, quiero decir, eh, más menos p, quiero decir gn más p, es simplemente estoy abreviando, eh, lo que escribí acá, y uno lo compara con la misma suma pero sin la condición, y más bien sobre P. Entonces esto le va a salir a 1, que es a lo más eh, una constante dividida por eh, raíz cuadrada de L. Entonces, la cota trivial sería una constante, pero eh, ya, a uno le sale que esto tiene, es una cota... Ya, yeah, es básicamente óptima, porque uno puede dar. Eh, si uno considera aquí funciones constantes, o uno le va a dar el que está acotada es, 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 eh, es óptima. Eh, entonces, ese sería un ejemplo. Hay, hay otras, otros. En verdad, esto es casi. Es un corolario, pero es casi tan fuerte como el teorema original. Eh, no sé si. Es creo que no es equivalente, pero eh, es, es, un, es una consecuencia nomás, pero. De hecho que va a tener apl aplicaciones, me parece. Eso es, es necesariamente un enunciado de teoría de y números. Creo que vamos a hacer dos preguntas más y terminamos. La primera es la siguiente: eh, como no hay valores propios ceros, ¿cuál sería la probabilidad de que el grafo nunca puede ser fuertemente conexo? ¿Qué, qué consecuencias tendría esto en las aplicaciones? Eh, perdón, si los autovalores... Lo, un autovalor puede ser cero, pero... Sí, sí no lo entiendo. Eh, ¿Cuál es la probabilidad no de...? Entendí que el grafo muy no... Bien, no entendí muy bien la pregunta, eh, quizás... Y, y, el grafo es, es no dirigido, estamos hablando de un grafo no dirigido o simétrico, es decir, los, lo, los conceptos de fuertemente conexo y conexo coinciden. Sí, ok. La próxima pregunta que me llega aquí es la siguiente. ¿Se aplica lo mismo a operadores de adyacencia extendida? Es decir, operadores que promedien los valores de vecinos a distancia menor o igual a algún número R. Ah, sería muy bonito, pero yo creo que eso va a terminar siendo eh, un caso particular porque uno puede definir un nuevo grafo, ¿verdad? Que conecta a los vértices que estaban conectados, que estaban a distancia a lo más cerro de cada uno. Eh, entonces, yo creo que sí, sí la teoría se va a aplicar, uno va a tener un grafo distinto. Eh, puede que haya preguntas sobre, eh, que tengan aplicaciones eh, enunciadas de esa manera eh, para distancias que sean no constantes y que se puedan resolver y que no se reduzcan a lo que ya se conoce. Puede ser. Es una pregunta muy interesante. Pero si es una distancia constante, se reduce. Bueno, eh, yo creo que ya eso es todo. Eh, vamos a agradecerle a Harald una vez más un aplauso cibernético. Muchas un ciberaplauso. Gracias, para... Muy bonita plática, eh, Harald. Sí. Gracias. Bueno, gracias y... por invitarme. Un gusto. Gracias. No, ahora tengo que alimentar a la gata. Es, <laughs> si el micrófono es bueno, le escucharon, pero bueno. Sí. Bueno, muchas gracias y a todos los demás. los esperamos la próxima semana con Carlos Bustamante, que nos va a hablar sobre matemáticas e industria. No, cosas no puramente académicas. La semana que viene tenemos una sesión un poquito difer diferente a a las que hemos tenido hasta ahora, algo un poquito más aplicado para, para las que me pegan. Hola. Gata. <laughs> bueno.